Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga y que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Nosotros, que escuchaste la llamada, creemos que Cristo os dirigía, abrimos la gran suerte de verle dar a muertos nueva vida. No dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Uno de los dos que había ido en seguimiento de Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Tierra que se acostaba sin agua.
Señor,
dijo Andrés a su hermano Simón: Hemos encontrado al Mesías y lo presento a Jesús. Cantaba el Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los cielos. Que se abre el reino por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con lanza, alabe con tambores y cítaras. Porque el Señor alaba a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con victorias a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. De la carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando, hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Honrarás a Cristo sobre toda la tierra. Salve, oh cruz preciosa, recibe al discípulo de aquel que en ti estuvo clavado, Cristo, mi maestro. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Yeah.
Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración de tu pueblo y concédenos que, así como el apóstol San Andrés fue en la tierra predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Madre del Redentor. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Recibimos a la peregrinación de Club Deportivo Lomas Sporting. Qué bueno que año con año ustedes se organizan para expresar su amor y su cariño a la Virgen de Guadalupe, viniendo en peregrinación y ofreciéndole ese esfuerzo de venir caminando, un momento de oración unos por otros, un momento también de unión, ustedes que trabajan en el mismo lugar y que profesan la misma fe y el mismo amor a la Santísima Virgen. La Santa Misa se aplica por ustedes peregrinos, por sus familias, por sus intenciones, su trabajo, y también
y también por sus difuntos, socorro Rosita, Marcelina, Arturo, Carlos, Sergio, Fidel, Gerardo, Mariana, Francisco, Víctor, Ezequiel, Agustín, Juan, Juan Carlos y Yadira, para que estén ya gozando de Dios en el cielo. También en este día del apóstol San Andrés, felicitamos al padre Andrés Sánchez, que celebra su santo. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, tú eres celestial, Dios Padre Todopoderoso. Te adoramos, te glorificamos.
Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quién lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento se lo transmite a la otra noche.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Dios suscita la fe en los seres humanos, pero quiere que a esta fe preceda la predicación, que como dice San Pablo, consiste en anunciar la palabra de Cristo. Él nos señala cómo van a invocar al Señor si no creen en Él y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él. ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Nuestro Señor era consciente de esto y por eso eligió a un grupo, el de los apóstoles. Y dice San Marcos que Jesús los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primero, estar con Jesús, que significa conocer las actitudes de Jesús, su manera de relacionarse con el Padre, su forma de ver la vida, su doctrina y enseñanzas, su forma de tratar al pueblo, en especial a los más pobres, su coherencia entre lo que predicaba y vivía. Y también los escoge a los apóstoles para enviarlos a predicar, para que extendieran su mensaje, para que fueran a sitios a donde no había llegado el Evangelio, para continuar de alguna manera la obra de Jesús. Y por eso nuestro Señor, al final de su ministerio, les transmite sus poderes. Los apóstoles serán los enviados de Jesús, lo que significa la palabra griega apostoloi, enviados, enviado. Como el Padre me envió, también yo los envío, nos dice el Evangelio de San Juan. Por tanto, el ministerio de los apóstoles es la continuación de la misión de Jesucristo. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, les dice Jesús a los doce. Pero Jesús también quiere que los apóstoles sean las columnas del nuevo pueblo de Dios, y así como eran doce las tribus del pueblo de Israel, serán doce los apóstoles.
Ellos tendrán la misión de fundar comunidades de fe, para lo cual, además de la predicación, serán esenciales el bautismo, la Eucaristía y la oración, la práctica de la caridad fraterna. Entonces, en el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, o sea que es solo para ellos, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y ser los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Entonces, esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores que serán los obispos. Ahora bien, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Primero, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados por el mismo Cristo. Segundo, porque la Iglesia guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza y el depósito de la fe y las sanas palabras oídas a los apóstoles. O sea, lo que los apóstoles recibieron de Jesucristo y ellos a su vez lo comunicaron, la Iglesia lo tiene que ir transmitiendo hasta el fin. Y tercero, porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la venida de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en el ministerio pastoral, o sea, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros. Hoy hemos oído en el Evangelio el llamado de Simón, Pedro y Andrés. Andrés, el santo que hoy celebramos, ambos eran hermanos. San Juan en su Evangelio nos dirá que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y cuando éste señaló a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés empezó a tener la experiencia, el seguimiento de Jesús, y luego se encontró con su hermano Simón y lo condujo hacia Jesús. Y Jesús le cambiará el nombre por Pedro, a Simón. Aquí en este relato que hoy escuchamos de San Mateo, podemos destacar los siguientes aspectos. Primero, Jesús los vio con una mirada de misericordia, con una mirada que llama, que elige, como a todos nosotros que nos ha elegido para una misión importante en la vida, porque si Dios nos da la vida y quiere que sigamos en esta tierra, es porque tenemos una misión, y de eso debemos de estar siempre conscientes. Luego, un segundo aspecto es que ellos estaban realizando su trabajo, lo que hacían cotidianamente. Y es allí donde el Señor los llama. Igualmente, en nuestra vida diaria, nos va el Señor llamando continuamente para que nos entreguemos más a Él. O también nos da, pues, esa iluminación, esa inspiración del Espíritu Santo para mejorar en su seguimiento. Trabajo cotidiano es un medio de santificación
y así lo tenemos que ver todos nosotros. Y un siguiente aspecto de esta lectura es que ellos dejaron las redes y lo siguieron. Renuncian a lo que estaban haciendo y a su familia, pero por un bien mayor. Si uno ha decidido entregar su vida a Cristo y al trabajo por el reino de Dios, es porque ha visto en Jesucristo el bien supremo. Pedro y Andrés dejaron familia, trabajo, su actividad, su tierra. Seguramente lo que vieron de Jesús fue muy fuerte. Aquí en este relato se presenta algo muy resumido, pero seguramente fue un proceso, tal vez largo. Y aquí no solo hay que resaltar la fuerza de la presencia de Jesús, sino también la generosidad de los apóstoles, pues hoy muchos que son llamados a vivir intensamente los valores del reino, sin embargo, ponen muchos pretextos. No quieren entregarse, ponen el pretexto de la pereza o no querer dejar su comodidad, sus proyectos personales. Jesús los llamaba a una misión: ser pescadores de hombres, llevar a los hombres a Dios, ser instrumentos de Él en la construcción del reino. Y San Andrés, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y terminó siendo crucificado en Acaya, en Grecia, imitando plenamente al Maestro en lo referente a su muerte. En la ciudad de Patras, en Grecia, hay una basílica extraordinaria, monumental, dedicada a San Andrés Apóstol, el sitio que, según la tradición, él entregó su vida a Cristo, por Cristo. Y María Santísima también tuvo una cercanía muy fuerte al grupo de los apóstoles. En Pentecostés ella estaba con ellos en el cenáculo. Luego fue a vivir con San Juan Evangelista. Seguramente alentó a los primeros cristianos los momentos difíciles, persecución, que ella aliente nuestra esperanza por construir un mundo mejor y a prepararnos a recibir a Cristo que viene. Así como ella estuvo junto con los apóstoles, está también en medio de nosotros, alentándonos en ese seguimiento a Cristo. Pidamos al Señor Dios nuestro que escuche la oración de la Iglesia reunida para celebrar el martirio del apóstol San Andrés y se muestre propicio a nuestras peticiones. Respondamos a cada petición diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Escúchanos, pueblo, Señor. Para que el Señor otorgue a los obispos y demás pastores de la Iglesia una conciencia viva de su misión, de anunciadores del mensaje apostólico, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios renueve la faz de la tierra y todos los hombres se sientan hijos de Dios y miembros de la única familia del Señor, oremos. Para que quienes sufren alcancen la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos nosotros, siguiendo el ejemplo de San Andrés, tengamos el valor de dejar las cosas que amamos para seguir la llamada de Jesús, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación del Club Deportivo Lomas Sporting, oremos. Escucha a tu pueblo. Por el muy ilustre señor canónigo Raimundo Maya Paz, que celebra su cumpleaños, para que el Señor
lo bendiga, lo llene de sus dones y siga adelante sirviendo a este santuario, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Capuchinas, oremos. Y por el padre Andrés Sánchez, que celebra su santo, oremos. Dios todopoderoso y eterno, escucha nuestras plegarias y fortalece nuestra voluntad para que, como San Andrés, sepamos seguir con entrega generosa la llamada de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, ya es que sean para nosotros fuente de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles,
te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Es extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Andrés, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, bendecir los objetos religiosos que ustedes traen, de bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta misa. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Andrés, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.